Sí, muy buenas tardes. Aquí de Filadelfia, informándoles un poco acerca de esta situación. Si nosotros hacemos comparaciones, ¿cómo estamos? Tenemos que tener un parámetro. Si tomamos la situación general del Chaco comparado con 2019-20 y sobre todo 21-22, estamos en general mejor. Pero hay situaciones o microregiones que están peor inclusive que en aquella época. El Chaco es evidentemente muy grande y las situaciones son muy cambiantes por área, ¿verdad? Este año toda la zona del Pilcomayo está pasando por una situación realmente de mucha crisis, es muy crítico, el río está prácticamente secado en gran partes y eso afecta evidentemente todos los reservorios naturales en el monte. Están secos y los reservorios de tajamares que son para la ganadería en muchos lugares se van secando. Hay otras regiones que están un poco mejor, pero también estamos final de octubre. Año pasado comenzó a llover recién final de diciembre y final de octubre es siempre el momento más crítico, el momento más difícil. Y estamos en ese momento más difícil del año, esperando lluvias que todavía no llegan. En el sentido de oferta forrajera, el último verano con las copiosas lluvias se hizo muchísimas reservas de fardos y que en este momento se comienzan a utilizar. No es todavía la envergadura de lo que fue el año pasado a esta época, donde ya a partir de mayo se comenzó a comercializar fardo y usar fardo, porque el verano otoño fue pésimo en el 21-22, ¿verdad? Pero hay zonas realmente muy afectadas y hay algunas microzonas más sobre la ribera del río Alto Río Paraguay, la zona Agua Dulce, donde ya hubo pequeñas lluvias que cambian un poquito la situación, pero en general está bastante extremo. Ahora, ¿cuál es la situación o cuál es el reporte que están teniendo ustedes como ganaderos de la zona? ¿Ya pudieron registrar la muerte de algunos animales a consecuencia de esta sequía, a consecuencia de la falta de agua? ¿Esto ya se registró en algunas de esas microzonas, como decías? En establecimientos de mediano y grande porte no hemos recibido todavía alguna que otra información referente a esa situación, normalmente porque ese tipo de establecimiento tiene abundantes reservas. Ahora, lo que más afectado están son las pequeñas fincas, ¿verdad? Son aquellos productores que no tienen, digamos, el acceso a finanzas como para hacer reservas forrajeras o reservas de agua de envergadura. Entonces, ellos son los primeros que están siendo afectados, ¿verdad? Porque sus reservas son escasas. Pero, digamos, alguno que otro informe de pérdida de animales del sector productivo ya es más bien por una falla que una pileta que falló, una cañería que reventó, no llegó agua, etcétera, pero es mínimo. Ahora sí, la vida silvestre tiene la oportunidad no tanto de migrar a los cascos urbanos, migra a los establecimientos ganaderos donde hay una distribución de una red de agua, muchas piletas, etcétera, y comparten ese agua, como de hecho lo están haciendo, y eso nos muestran todas las cámaras, todas las noches y de día, toda la vida silvestre comparte con el ganado bovino el agua de las piletas. Si no fuese por la ganadería, hoy en día tendríamos mucho más mortandad de animales silvestres debido a la falta de agua. Pero esa vasta red de provisión de agua ayuda a la vida silvestre. Te iba a consultar justamente eso, porque recién veíamos imágenes realmente muy fuertes de cómo algunos animales silvestres estaban realmente ahí al borde de la muerte a consecuencia de esta sequía, a consecuencia de la falta de agua, y al mismo tiempo teníamos este pedido de los pobladores que estaban realmente solicitando a la gente que asista a estos animales. Entonces, sí hay como una coexistencia entonces entre el ganado bovino y los animales silvestres que se acercan solamente para tomar agua.
Así es, convivimos siempre con en esa simbiosis de producción y de conservación, y evidentemente aquellos establecimientos que su provisión o distribución de agua no está hecho por redes de líneas de agua, piletas, significa que el ganado tiene que entrar al tajamar, tiene que entrar al barro para tener acceso al agua. Y cuando los tajamares se secan, evidentemente hasta llegar hacia los lugares más centrales del tajamar, ocurre que se quedan trancados, y eso ocurre también con la vida silvestre más pesada, como fue el video del Borebí ahí trancado en el barro, ¿verdad? Esas son situaciones que también en la ganadería ocurren, sobre todo aquellos establecimientos que no han hecho inversiones en una red de distribución donde el ganado puede tomar agua limpia en las piletas y donde también toman agua limpia los animales silvestres. Ahora, según tenemos entendido, de acuerdo a las previsiones que están dando desde la Dirección Nacional de Meteorología, se esperan lluvias, por supuesto, para lo que es el final del año, lluvias que siempre están presentes más o menos en la misma época del año. Pero ustedes, como ganaderos, de acuerdo a la preparación previa que hicieron justamente para evitar que la sequía les afecte, ¿por cuánto tiempo más van a poder sostener esta situación con todo esto que ya prepararon ustedes de antemano? Mire, es muy difícil de decir hasta cuándo nosotros vamos a aguantar, porque depende ya de cada establecimiento. Por ejemplo, la zona oeste de Mariscal Estía Rivia hasta Infante Rivarola, Pozo Hondo, La Patria, es una zona que tiene agua dulce en el subsuelo. O sea que ahí no hay una limitación de agua siempre y cuando se haya hecho la inversión de sacar el agua, ¿verdad? Pero hay muchas zonas en el Chaco que no disponen de agua dulce en el subsuelo, razón por la cual dependen exclusivamente del agua de lluvia, ¿verdad? Y hay zonas que ya están, digamos, en su última etapa de reserva, y hay otras zonas que tienen abundante reserva, pero le va a faltar pasto. O sea, no es solamente el agua el tema. Ahora, mirando un poquito aquí los videos de la distribución del agua, también nos damos cuenta que mucha gente del área de la población no está preparada. O sea, mucho de esto agua, hay videos donde se derrama agua en un tajamar sucio y viejo, hay videos que ustedes están pasando donde se derrama ese agua potable en un tajamar limpiado y el agua es limpio en tambores. O sea, muchas de las casas no están preparados como para acopiar el agua de la lluvia de las canaletas, lo que es algo típico y común en el Chaco. Entonces, una de las cosas que hay que trabajar mucho en proyectos futuros en las comunidades indígenas, en las comunidades en general, es la elaboración de aljibes de 10, 20, 30 mil litros de manera a cosechar agua. El Chaco es una cuestión de cosechar agua. Eso lo hacemos en la ganadería, con tecnología de tipo un enchapado, con desnivel de manera enchapado en tierra, que son técnicas de preparar los pequeños desniveles de los suelos de manera que una pequeña lluvia haga escurrir a través de un sistema de canaletas la pequeña cantidad de lluvia en el tajamar. O sea, hay que saber cosechar agua. Y eso mucha gente no está preparada y está pasando mal. Pero es un punto muy, muy importante. Estamos hablando de acueductos, estamos hablando de cosas de gran envergadura y donde muchas veces una inversión de un buen aljibe es lo que lleva a sobrevivir a mucha gente y evitar que se tenga que transportar agua. Claro, pero estamos hablando también de inversión pública y privada al mismo tiempo, y no solamente eso, sino que tiene que haber como todo un trabajo previo de preparar, de enseñar a la gente para que ellos vayan preparándose ya con el tiempo para este tipo de situaciones extremas. Porque hay que decirlo, acá en Paraguay siempre tenemos esta situación cíclica. A veces tenemos años en los que se inunda todo y después viene una sequía extrema. Entonces es una cuestión cíclica.
Pero, como decía hace rato, es preparar primero a la gente y después la inversión que tiene que venir por parte del ámbito público y también por el ámbito privado, porque si bien hay de repente algunas que otras inversiones por parte del Estado, en muchas ocasiones esto se queda por el camino, y si bien hay realmente una inversión de mucho dinero, finalmente como que no se ven los beneficios. Entonces, es un trabajo que hay que hacer y que va a llevar su tiempo. Así es, concuerdo plenamente con su expresión, ¿verdad? Hay que enseñar también a la gente, aunque el Chaco supuestamente está, el chaqueño está acostumbrado a eso, es algo que él sabe. Ahora, es cíclico la envergadura de la sequía, pero es claro que todos los años, septiembre, octubre, estamos en situaciones extremas de calor, de baja humedad, de gran evaporación, donde hay muchas de las pérdidas de agua de los tajamares por evaporación, no tanto por consumo inclusive, pero de que octubre, septiembre, octubre está seco todos los años. A eso tenemos que prepararnos, no hay ninguna vuelta que dar, ¿verdad? Ahora, la envergadura, el impacto, depende ya si el otoño, el verano fue más o menos beneficioso para acumular ese agua. Totalmente. Igon, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por darnos a conocer también la situación que están viviendo ustedes como ganaderos del Chaco paraguayo y todo lo que están haciendo también para ayudar a la fauna silvestre que en este momento está en una situación vulnerable. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a usted, y quiero recalcar, la ganadería en situaciones extremas como esta es un gran aliado a la naturaleza para hacer sobrevivir la especie y la cantidad de fauna silvestre. Así que estamos para ayudar desde el sector de la Asociación Rural del Paraguay, de la Regional Luquerón, colaborando con la gente.